las plazas la esperanza floreció. Viene el Mesías, viene el Señor. Gracias a todos, feliz domingo, día del Señor, en este segundo domingo de Adviento. Por eso le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Encendemos en esta ocasión, segundo domingo de Adviento, la segunda vela de Adviento. Los profetas mantenían encendidas la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando y se estremece, porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón. Tú que nos exhortas a renovar nuestras vidas para recibir al Mesías, al Salvador. Señor, ten piedad. Tú que guías a la Iglesia infundiéndole el Espíritu Santo. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a dar en el mundo de hoy un testimonio coherente con nuestra fe. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Vamos a rezar esta Eucaristía por Luisa Díaz, Hilda Cito, Cecilia y Adolfo, por la salud de María Flores Jordán, en acción de gracias a San Juan Diego, a Santa Rita, a María Auxiliadora y por los enfermos discapacitados. Dios todopoderoso y rico en misericordia, que muestras que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que, guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de la compañía que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúnciale que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama:
preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas una buena noticia a Sion, llévate con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio, el premio de su victoria y lo acompaña a su recompensa, y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con sus brazos, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a los que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de los fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no deben ignorar que, delante del Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente.
El Señor esté con ustedes. Lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen en sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. El domingo pasado comenzamos este Adviento y habían dos palabras que nos ayudaban a vivir y descubrir cosas en nuestra vida: estar atentos y vigilar. Atento a las emociones del Espíritu, decíamos, que van sucediendo en nuestra alma, en nuestro corazón, y vigilante, para que no nos escape de nosotros la gracia de Dios y poder responder a ella. Este segundo domingo, la palabra podría decirse que es conversión, llamado a la conversión. Es un tiempo especial en esta semana para allanar caminos, para ponerse en la presencia de Dios. Allanen los caminos. Juan el Bautista decía: soy la voz que clama en el desierto. Un llamado también como discípulo del Señor a saber calmar en la vida, allanar, llenar de agua, digamos, pequeños oasis, que podamos ser pequeños oasis para calmar, para caminar en el desierto. Toda nuestra vida tenemos esos desiertos, ¿verdad? Esos altibajos, esa falta de luz. Vivimos también desilusiones, conflictos familiares, conflictos laborales, situación como en este caso la pandemia. Y estamos llamados en medio de eso a ser una voz de esperanza. Decíamos que este tiempo es un tiempo de esperanza, de vivir. Tener esperanza es confiar verdaderamente en Dios y saber descubrirlo en nuestra vida, tener esa atención donde Dios se manifiesta. Estamos pues llamados a allanar los caminos. Es como preguntarnos cómo está nuestra vida familiar, cómo está nuestra vida con los vecinos. ¿Cómo nosotros podemos ir allanando los caminos? En la vida siempre tenemos conflictos, dificultades, maneras de pensar, tendencias, situaciones complejas. Pues bien, en esta semana entonces de Adviento hay una invitación a allanar los caminos, a saber tener confianza en Dios y decapitar los conflictos, dejarnos llevar por el amor de Dios, pidiendo perdón. Por eso dice: conviértanse.
Y no porque tengamos muchos pecados, no es eso, sino convertirnos a la mentalidad de Jesús, lo que Jesús realmente nos enseñó y quiere que vivamos. Allanen los caminos, síganme. Nosotros hemos sido llamados a vivir un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso dice la carta de San Pedro, ¿verdad? Y esa es la alegría de peregrinos, esa es la alegría de captar el perdón de Dios que nos conduce a ese cielo nuevo y tierra nueva, para que no descaigamos, para que no dejamos de tirar abajo la esperanza, sino para realmente caminar hacia ese cielo nuevo y tierra nueva. Pidamos al Padre también, como dice el profeta Isaías, consuelen, consuelen a mi pueblo. También es una semana de saber consolar, de saber dar ánimo, de saber estar allí cerca de aquel que por ahí sufre alguna dificultad. Pidamos al Padre entonces que nos dé la alegría de ser, de consolar a nuestra gente con los quienes compartimos la vida, que nos dé la gracia de convertirnos de corazón según la mentalidad de Jesús, porque hemos sido llamados a un cielo nuevo y una tierra nueva, que, en la cual podemos ir encaminándonos con unas actitudes según el querer de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Pongamos en común al Señor ahora nuestras intenciones. Te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor. Para que la Iglesia, a ejemplo de Juan Bautista, ayude a preparar el camino de salvación. Oremos. Te esperamos, Señor. Por los gobernantes y los que tienen el poder, para que contribuyan al desarrollo de los pueblos y promuevan la justicia y la paz. Oremos. Te esperamos, Señor. Por los que sufren enfermedad, los angustiados, los que se sienten lejos de Dios, para que el Señor los consuele y guíe. Oremos. Te esperamos, Señor. Por nosotros, reunidos en esta Eucaristía, para que tomemos en serio nuestra vida de cristianos y el contribuir con responsabilidad a la llegada de un cielo nuevo y una tierra nueva. Oremos. Te esperamos, Señor. Todo esto, Padre bueno, te lo ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vida y el trabajo de los hombres, que ahora te presentamos. Dios serán para nosotros pan y comida de salvación. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas. Y ya que conocemos y carecemos de méritos propios, socórrenos en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el que viene en nombre del Señor, la gloria a Jesucristo, el Hijo de David, hosana en las alturas a nuestro Redentor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por siempre, Señor.
Este es Jesús, sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Alberto, con Hermes, Obispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Luisa Díaz, Hilda Cito, Cecilia y Adolfo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y unidos al Señor, recemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús sea siempre con ustedes. Cordero de Dios. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros llamados a participar en esta comida. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Jesús mío, yo creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente en mi corazón.
Con todas mis fuerzas me uno a ti y te ofrezco todo lo que tengo y lo que soy. No permitas que me apartes de ti. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas, con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Queremos invitar entonces en este tiempo de Adviento para celebrar el Día de la Virgen, el Día de la Inmaculada Concepción. Con este motivo vamos a rezar sábado, domingo y lunes. El domingo a las 9:30 de la mañana y el lunes a las 18 horas el Santo Rosario aquí en la parroquia, preparándonos así para vivir este tiempo de Adviento de las manos de María. Después, el martes 8, nos juntaremos en el atrio del templo, si el tiempo lo permite, para rezar a María el Santo Rosario desde las 10 de la mañana hasta las 12, en que rezaremos todos juntos, todos los que puedan estar, el Ángelus a la Virgen María. Con esto celebramos y festejamos a María, Señora del Adviento, que es la Señora de la Esperanza, para que nos contagie con su esperanza para poder ser fiel a su Hijo en lo que nos pide. Y la misa, a las 19 horas, se bendecirá el río, sin presencia de la comunidad. Y a las 19:30, la Santa Misa en honor a la Santísima Virgen. Todos invitados, todos con el protocolo, por supuesto, todos con tapaboca. Aquí hay alcohol en gel, están las alfombras, guardando siempre la distancia.
Así que esperamos a todos para participar de este comienzo, digamos así, de diciembre, un mes dedicado a la Virgen María y dedicado también a la fiesta de la Navidad que nos va preparando así el Adviento. Podemos ir en paz.